Maldita sea. Qué inoportuna eres, en serio. ¿Qué sucede contigo? ¿Hice algo malo? ¿De quién es el número? Casi no tengo batería. ¿Por qué te enfadas? Contéstame. ¿Qué está sucediendo, Senna? Basta, cuelga. Por favor, cuelga. Deja de hablar. Maldito seas, ¿por qué me dejaste, Yamach? ¿Por qué no me llamas? Despacio. Madre, dime, ¿todo está bien? Hice que prepararan el salón. Está en la planta baja, como dijiste. Gracias, deprisa. Tengan cuidado. Si él no hubiera estado, sería distinto. Él es un héroe. Lo ha salvado. Una joven fue a la torre. Pregunto por ti. ¿Quién es? No contestaré, no tengo nada que ver con ella. Aguarda. Hermano, ¿papá ya conoce este auto? ¿Por qué lo preguntas? Esto será un problema. Tú no causarás más problemas, ¿o sí, hermano? Basta, hermano, déjame disfrutarlo. ¿Por qué lo arruinas? Está bien, yo no voy a decir nada. ¿Qué pasó con Hamdi? ¿Iremos por él? No, esto es diferente. Haré que traigan ese imbécil, no te preocupes. ¿Qué investigaste? Por supuesto que lo hice. En verdad estás obsesionado con Hamdi, ¿no es así? No hay nada malo, investigamos su árbol genealógico. Es de Balikesir, un hermano de él vive ahí. Y él piensa que Hamdi es un carnicero en esta ciudad. Conoces demasiados detalles. ¿Quién te dijo eso? Hermano, enviamos a Miki. ¿El hijo de Mujitin? Veo que vas conociendo a la gente del vecindario. Ya puede ser candidato para ser jefe en las próximas elecciones. Te juro que lo haré si me postulas para las elecciones. ¿Y Miki regresó? No, si quieres le llamo. No, no, déjalo así. ¿Cuánto falta para llegar? ¿Dónde está tu jefe? Habla o te va a ir muy mal. ¿Sabes qué pasará cuando esto caiga? Los autos te desmembrarán. Mime. Te dividirás en dos partes. Entonces, ¿qué ocurrirá? Aún así te dolerá. Rápido, habla. Yakachik. ¿Qué, Yakachik? ¿Qué, Yakachik? Necesito una dirección, hazlo. Una calle, un número. Dame un código postal. Es la verdad, no conozco al hombre. Por favor, déjenme en libertad. Ah, ¿eso pides? Hermano, no lo hagas. Está bien, hermano, ya hiciste lo que tenías que hacer. Rescataste a papá, no asesinaste a este hombre, entiendo. Él va a hablar, retírate, nosotros nos encargaremos de él. Anime. Yamach, tu hermano tiene razón. ¿Qué es lo que harás cuando sepas la dirección de Bartolo? Está claro que no recibió el mensaje. Le advertimos y no lo hizo, pero sabemos cómo detenerlo. Genial, haz lo que quieras. De acuerdo, Pasha, suficiente. Sí, está bien, claro, ya es suficiente. Ya conseguimos la dirección, ¿cierto? Claro, por supuesto, se las daré. ¿Qué vas a hacer? Yo me encargaré de eso. Conseguiré lo que se necesita. ¿Qué hacemos entonces? Eso.
Salud. Salud, Pasha. Acabemos con esto. Pobre hombre. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Iré al señor! ¡Señor, aquí estoy, jefe! Por supuesto, recíbela. ¡Al centro, Medet! ¡Aquí! ¡Ahora! Dime la verdad, idiota. ¿Me extrañaste? ¿Dónde estás, amigo? Reúne a tus hombres y enciérralos bien. No los quiero ver ahí, ¿entendido? Bienvenido, Selim. ¿Ya te ofrecieron algo? ¿Quieres que te sirva algo de beber? No, muchas gracias. Podrías escupirle o tal vez envenenarme. ¿Cuál es el puntaje del juego? Bien, búrlate. Pero estás en el camino equivocado. Saldremos perjudicados de todo esto. Ya sabes cómo lograste escapar de la primera casa, ¿verdad? Esta es tu segunda casa, no creo que te guste repetirlo. No te preguntas... ¿Cómo es que siempre te encontramos? Podemos hacerlo muchas veces y lo sabes. ¿Estás siendo amable? ¿Qué no tienes idea de quién era la cabeza que hace un momento te lancé? Pertenece al hombre que intentó asesinar a mi padre. ¿Por qué no lo puedes entender, Bartolú? Que dejes en paz a mi familia. Ya no fui claro al decírtelo. Selim, escucha. Por favor, no digas tonterías. Ustedes ni siquiera pueden considerarse... una familia desde hace tiempo. Y estás consciente. Ninguno de los dos sigue las reglas familiares. Niégalo todo lo que quieras. Pero sabes muy bien que tengo toda la razón. Tú y yo damos una orden y la gente muere. ¿Eh? Nuestra gente es asesinada, torturada, degollada o descuartizada y nosotros no decimos nada. Sí, así es, Selim. Toda acción conlleva una consecuencia. Por eso es que los dos permitimos esto, porque no queremos enfrentar nuestras diferencias. ¿No es así? ¡Contesta! Traté de asesinar a Idris. Lo sé. Solo piensa si alguien te seguiría. Si pudiera ser el jefe de todos. Con Idris Cochovali, ¿lo serías? Sabes que tus hombres te dejarían y... se irían todos con tu padre otra vez. Te quedarías solo y dejarías de estar al mando. ¿O me equivoco, Selim? Las cosas no son como crees. Perdón, no te escuché. Te digo que las cosas no son como crees. Mi hermano ya está aquí. Yamach. Qué bien por ti, felicidades. ¿Pero en qué me afecta? ¿Quieres que también me encargue de él, Selim? ¿Por qué tengo que preocuparme por ti? Se supone que lo que haría sería solamente informarme, pero en lugar de eso arrojas cabezas en mi jardín. Escucha, ¿eso a quién le importa? Mira, si logré venir, otros lo harán. ¿Es lo único que dirás? Esto por el momento. Lo que necesitaré la próxima vez que intentes algo así será tu cabeza y la arrojaré. Tú no me harás daño, yo a ti tampoco. Así son las cosas. ¿Qué no lo crees así? Selim, contéstame. El imbécil no dice nada. ¿Esto es necesario? ¿Qué querías que hiciéramos, hermano? ¿Ofrecerle té? Está bien, hermano. Está bien. Toma esto. Dámelo.
Espera, espera. Está bien, está bien. Tranquilo. Jefe. Está bien, espera. Está bien. Trae un poco de agua. Hamdi, ¿verdad? Sí, es mi nombre. Está bien, cállate. Yo hablaré. Quiero que me escuches un momento. Está bien. Estas son las personas que más amamos en la vida. Amaba a mi hermano. De hecho, todos aquí lo hacían. Lo perdimos. ¿Sabes lo que eso significa, amigo? Claro que no. Porque tu hermano está con vida. Y piensa que eres un carnicero. Le envías dinero a tu hermano Hassan, ¿verdad? En Balikesir. Vendes carne, pero de borrego. ¿No crees que tu hermano se molestaría si supiera en realidad lo que haces? ¿No lo habías pensado antes? Aquí tienes. Perder a quienes uno ama duele demasiado, Hamdi. Ellos me amenazaron, señor. Yo les rogué. Me dijeron que destruirían mi trabajo. Después derramaron ácido nítrico en una de mis hijas. No tuve otra opción. Hamdi, maldito seas. Dime, ¿en qué te ofendimos? ¿Cuándo te negamos algo? ¿Por qué no nos explicas eso, idiota? Me dijeron que cortarían mi lengua si decía ahora algo. Enterraré tu lengua en otro lado, pedazo de tranquilos, idiota, maldito. Aún no termina, tranquilízate. Hagan lo que quieran conmigo, yo ya no tengo nada. Pero no toquen a mi hermano. Por favor, no le hagan daño, mátenme a mí, pero a él no lo lastimen. Por favor, no le hagan daño. De acuerdo, nada. Está bien, por de favor, acuerdo, no suéltame, está bien. Está bien. Vuelve. Vuelve y no hagas nada, ¿de acuerdo? En verdad se lo agradezco, señor. Está bien. Tú eres más importante que yo. Lo merezco, lo entiendo. Está bien, espera. Dispárame, hazlo. Traicioné el lugar donde crecí, dispara, hazlo. Ya basta, no morirás. Tú eres quien va a ayudarnos. ¿El tal Bartolo o sus hombres les compran mujeres? Apenas empezaron a hacerlo, después del incidente con ustedes. ¿Cuál incidente? Una de las mujeres le cortó el estómago a uno de los hombres de Bartolo. Por lo que sé, esa mujer es de Chukur. Ya te lo dije, está bien, es toda la información que tengo. Hermano. Sí, algo así sucedió. No importa. Ahora, quiero que envíes a una mujer cuando Bartolo o uno de sus hombres la solicite. Quiero que todos sepan acerca de esto, con todos los detalles. ¿Queda todo claro? Así es, jefe. Maquillaremos el rostro y las cicatrices de Hamdi. Después lo llevaremos a su casa para que se cambie, pero asigna a alguien para que esté con él. Hasta que te recuperes, hablarás con todos por teléfono, no verás a nadie. Si alguien pregunta, dirás que fuiste a ver a tu hermano. Continúa trabajando. No lo defraudaré, en verdad se lo agradezco. No empieces otra vez con eso. Aguarda. Lo siento, ¿cuál es tu nombre? Isa. Isa, ¿y esos hombres? De tu papá. Isa, escucha. Antes que nada quiero que me informes. Quiero saber todo lo que pasa a mi alrededor, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, ve con los demás. No quiero que nadie más se involucre.
Solo quiero que me avises antes de que hagas cualquier cosa. Eso es todo. ¿Conocen a alguien llamado Alicho? Recoge basura, botellas también. Es un discapacitado del barrio. Tu padre lo ama. Lo alimenta cada vez que va a la casa. ¿Dónde está? ¿Lo podrían encontrar? Sí, lo puedo investigar. Te lo agradezco, Mime. Pasha, ¿dónde está? Fue con Bartolo, está con él. Deben estar adentro. No es eso, está silencioso. Nadie abre ventanas o alguna cortina. Nadie sale a fumar. ¿Cuál es la razón? Adelante. Es nuestro destino, deprisa. Nadie. El lugar está limpio. ¿Quién está en el vecindario? Todos corran. El cazador resultó cazado. Piso de arriba, no fumar. Está bien. Gracias. ¡Hay fuego! ¡Tranquilos, retrocedan! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Prisa! ¡A un lado! ¡Está bien! ¡Salgan con cuidado! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con los vidrios! ¡Cuidado con los vidrios! ¿Cuál es el problema? Por fortuna, nadie murió, señor. Solo hubo 4 heridos. Uno de ellos es Arif, el dueño del lugar. Su condición es grave, pero dicen que se recuperará. ¿Qué más pasó? Algunos de ellos se quemaron. Qué pena. Todos se asustaron mucho. Pero los curarán.
Ese imbécil nunca se detendrá. Debemos pelear. Espera, hermano, que no te das cuenta. Yamach, en serio te aprecio. Pero él tiene razón. Tal vez no comprendes. Mejor quédate con tu madre. Haremos nuestro trabajo. Guarda silencio. Respeta. ¿Ah, sí? ¿Me quedo callado? Arruinas todo. ¿Qué no lo ves? Tomaste a la gente de Chukuri y fuiste a ese maldito lugar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esto es lo que sé hacer. La próxima vez hazlo tú. No dudamos, solo hacemos nuestro trabajo. ¿Qué no te das cuenta de lo que estás diciendo, Pasha? Por supuesto que sí. ¿Qué tiene de malo, eh? Voy a hacer que te arrepientas de lo que dijiste. ¿En verdad? No creo que seas capaz de hacerlo. ¡No me provoques, Pasha! Pasha, siéntate. En mi metro también. Esto no se puede hacer a su manera, entiéndanlo. No existe... ¡Aún no he terminado! Escuchen. Mañana serán sus cabezas y no esto. Mi hermano murió. Y su funeral será en el mortuario. ¿Por qué? Contesten. ¿Por qué? Contesten. Porque nos atacarán en el funeral. ¡Ellos atacarán en el maldito funeral! ¿Este es su poder? ¿Eh? La familia Cochovali no es capaz de llevar a cabo un funeral como se debe. ¡Este es nuestro maldito poder! Esto se acabó. Yo los escuché. De ahora en adelante, ustedes me van a escuchar. No habrá otro ataque. Hasta que yo lo diga. Yo mismo le dispararé al que use su arma sin mi permiso. Atacaremos una sola vez, si es que lo hacemos. Seremos pacientes. Él creerá que nos derrotó, se confiará y se distraerá. Solo basta un ataque. Es igual a Idris cuando era joven. Eso mismo iba a decir.